Hola amigas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a ver la segunda parte para hacer a nuestra panda rojo. Y bueno, pues así es como nos está quedando amigas. Aquí vamos, en este video vamos a ver todos los detalles, como dónde poner los bracitos y todas las piezas para que nos quede bien bonito. Entonces, pues aquí yo ya cosí las partes amigas. Eh, lo que hice fue los bracitos, los puse a un costado justo que quedaran en el centro y casi eh, pegado a donde unimos la cabeza y el cuerpecito. Ahí es donde van nuestros bracitos de los dos lados. Y bueno, las orejitas las puse con dos puntos de separación y las puse así como, como curvaditas. No las puse completamente derechas, un poquito curvadas, porque ya ven que así tiene las orejitas. Entonces, así la, lo colocamos, un poquito curvada. Pero está justo en el centro y son dos. Y esto está como un poquito hacia afuera, hacia adentro. Y aquí se ve la curvita, ya vieron amigas. Ahí se ve la curvita. Entonces, así es como van a colocarlo. Los ojos van a ir en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre 11 y 12, entre las líneas 11 y 12, y van a hacer un circulito de fieltro. Y no van a colocar el ojo justo en el centro, sino como un poquito hacia la orilla, para que dé este efecto de que el ojo está hacia acá y este hacia acá. ¿Ok, amigas? Así es como, como queda. Y... El hociquito va una línea abajo de donde van los ojos, ahí es donde empiezan a coserlo. Los cachetitos van a ir, eh, aquí está el ojo, uno, dos, tres puntos hacia un lado, ahí es donde van los cachetitos, así los pegamos. Bueno, los cosemos, amigas, yo los cosí, todo lo cosí. Y la colita va en esta parte. Y le puse aquí una puntadita para que se mantenga hacia arriba la colita. De esta forma, amigas. Y así es como queda nuestro muñequito. Ahora vamos a hacer las pestañas, que son las que nos faltan. Ahí déjenme prendo la luz, porque como que siento que sí le falta, amigas. Ahí está. Entonces, eh, vamos a hacer las cejas. Las cejas van a ir aquí. Vamos a meter nuestra aguja lanera. Las cejas van como hacia arribita. Lo que vamos a hacer es solamente poner de un lado a otro. De esta forma. Vamos a darle tres pasaditas. Para que nos quede así como gruesecito. Pasamos al siguiente. Ahí se me zafó el hilo, amigas. Es hacia abajo. Una dos vueltas y la tercera vuelta queda así en el centro. Y bueno, aquí como ya es mi tercera vuelta, lo voy a sacar. Y ahí nos queda. Aquí hay que acomodarle un poquito, amigas, para que nos quede como más ancho, exacto, así y ya van a cortar el extremo, y aquí vamos a hacer el, el osquito, lo vamos a hacer de color naranja, o puede ser rojo, el color que ustedes prefieran, y vamos a hacerle la naricita vamos a hacer esa naricita que le hace falta y vamos a tomar nuestro hilo en color naranja vamos a pasarlo por aquí lo vamos a sacar justo en el centro de nuestro chiquito una rayita Sí, justo en el hociquito bueno aquí arribita no en el centro sino un puntito arriba ok y ahí vamos a empezar a darle pasaditas amigas lo vamos a pasar en este punto y lo regresamos al mismo punto conforme lo van haciendo amigas van acomodando el hilo normalmente son dos pasadas por punto para que quede bien nuestra naricita. Entonces ese ya es el primer punto, el segundo punto. Y así nos vamos a ir. Haciéndolo, aquí esto lo tienen que hacer con calmita, amigas, para que vayan acomodando bien la naricita, que no les quede chueca o encimado, ok, aquí esto háganlo con calmita para que les vaya quedando bonito. que les quede así bonito. vayan acomodando. que se vayan marcando bien. Ahí está. Normalmente son dos puntos por, por cada, dos pasadas por cada punto, pero pues ustedes van viendo amigas si les queda bien con una pasada o con dos, perdón, con dos pasadas o con tres pasadas. Y aquí ya para finalizar este del medio, como que le faltó. Ya lo voy a sacar ya no. este de en medio. Lo acomodamos para que quede bien. Ahí está, amigas. Y ahora vamos a pasar este hacia acá abajo para hacerle el hociquito. Ahora oh, ya se me volvió a zafar, amigas. Hoy traigo algo con, con las agujas ok entonces lo vamos a pasar aquí justo en el centro y lo vamos a meter justo en el centro y bueno pues le vamos a dar aquí unas pasaditas para perder el hilo y que no se zafe amigas para asegurarlo para asegurarlo bien y que no se se nos afe, y bueno, amigas, pues así queda nuestro muñequito. Ya nada más falta que le cortemos los excedentes que me quedaron aquí. Y bueno, pues así es como nos queda. Espero les haya gustado. Les quiero mostrar algo, eh, lo empecé a hacer yo con. Otro material lo hice con este, miren. Nada más que todavía me falta ponerle bien los cachetitos este, y, y los ojitos como este, que así con sus circulitos. Me falta todavía terminarlo, pero eh, lo hice con Alice Softy Plus. Ese es el color rojo. Y también usé este otro rojo. Este fue de. De puffy, porque no tenía otro otro color, pero, pero para darle las, las, las rayitas aquí. Entonces, esta fue como una prueba que hice y se las quiero mostrar para que vean cómo queda en otro material y que se vería súper pachoncito, así como es el muñequito. Y bueno, pues aquí están los dos. Ya ustedes verán cuál es el que quieren. Con Alice Softy Plus queda de 20 centímetros y con el Sinfonía queda de aproximadamente unos de 12 a 15 centímetros de 12 a 15 centímetros y bueno pues así es como nos queda nuestro nuestro muñequito amigas espero les haya gustado si les gustó eh, compártanlo si lo hacen pues compártanlo en, en, en el grupo de amigurumis by Mosha. y eh, si están suscritos a mi canal se los agradezco de todo corazón si aún no lo están eh, suscríbanse y no se les olvide activar la campanita para, eh, para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video, amigas. Así es que bueno, pues espero haya sido de su agrado y nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima. Bye.